Mis amigos, el tutorial de Circle. Bueno, para este movimiento vamos a separar la carta en dos por la mitad. Una en la izquierda y otra en la mano derecha, ¿ok? Vamos a separarla exactamente por la mitad y la vamos a sostener en Straddle Grip. Así como podemos mostrar. Y con la mano izquierda vamos a separar un pequeño bloque y de la mano derecha también. Y vamos a llevar al meñique de la mano izquierda, ok, y lo vamos a sostener de esta manera. Luego con la mano derecha vamos a separar otro más, y ahora el dedo pulgar lo vamos a llevar justo pegado con el dedo meñique y el dedo de la mano izquierda también, y vamos a separar del paquete del medio las cartas que podamos de ahí de esta forma. Y muy importante que el bloque del medio quede por delante de las otras dos cartas, como se puede observar, y de esta manera vamos a obtener esta imagen que es como de un círculo, un hexágono para decir así. Y luego para cerrarlo vamos a llevar hacia el meñique de la mano izquierda, luego soltamos las cartas de la mano derecha también y cerramos de nuevo. Separamos por la mitad Straddle Grip de esta forma, sencillo. Paramos un pequeño paquete de la mano izquierda y otro de la mano derecha. El de la mano derecha tiene que ser un poquito más grueso para poder luego separar la mitad. Una vez que tenemos esta posición, separamos otro de la mano derecha y pulgares a meter el dedo meñique de ambas manos, y luego empujamos hacia arriba sacando otro paquete del medio y tenemos esta forma. La verdad que este forma una imagen muy bonita, y que bueno, puede que cueste un poco, pero practicando y viendo poco a poco se puede hacer. Luego venimos a esta parte del display y luego cerramos. Una vez más separamos Straddle Grip. Este agarre es muy sencillo, no va a costar mucho. Un pequeño paquete lo llevamos hacia la mano izquierda, sostenemos en el medio, pulgares adentro, separamos el bloque. Y esta, recuerda, siempre debe quedar por delante de los otros dos que están ahí, para que la imagen quede bien. Ya una vez lo que tenemos así, lo llevamos hacia el meñique de la mano izquierda, quedando de esta forma. Esta parte de ahí es muy importante, y luego podemos hacer esta simulación de imagen. O si no, no, si simplemente puedes ir directo a cerrar y listo. Ahora, de este ángulo lo mismo, separamos la mitad, Straddle Grip de ambas manos, separamos un paquete de cada uno y lo llevamos hacia la mano izquierda, pero de esta forma, como se puede observar. Ahí se puede ver mejor la parte de los meñiques como tal. Venimos con los dedos pulgares, este debe ser un movimiento que se debe hacer a la vez, pero cuando están empezando puede ir primero el de la mano derecha o el de la mano izquierda. Y aquí hacemos el display. Y recuerden, como podemos observar, el paquete del medio del que estaba sostenido por los dos pulgares está arriba de los otros dos. Esto es muy importante. Y luego lo llevo hacia el meñique. Puedo hacer de esta forma que queda bastante bien. Y luego solo cerramos. La parte de close es bastante sencilla. Una vez más, separamos un pequeño paquete. Recuerda que el pequeño paquete que separamos de la mano derecha es un poco más grueso, porque ese lo vamos a volver a separar de nuevo. Llevamos los dedos pulgares, esto es un movimiento que debe ser a la vez, pero al empezar puede ser que no.
Y aquí volvemos y separamos. Si no, el paquete no es demasiado grueso, lo que va a pasar es que te va a costar mucho separar las cartas de la mitad. Por eso que es recomendable que tengan bastante carga ese bloque del medio. Y luego y al final cerramos aquí. Bueno, te quiero todo, suscríbete. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.